chicas y todos saludando a su público. Hermosa tarde, nuevamente para ver el fútbol. Muy bien, arquera, tremendo. Sostuvo ahí el resultado. Muy bien. Muy bien, Gracias. Chao. Ya sé. A ver, sale un poquito con la técnica. Vamos acá. Bien, Bien. Muy bien. Bien. Buenas tardes, profe. ¿Cómo anda? Bien, acá estamos. Rescatamos la actitud y la presión en el segundo tiempo, ¿eh? Sí. No lo dejaron jugar. Sí, sí. De ahí llegó el gol. Y tuvimos dos palitos. ¡Chao! Oh, por Dios, tremendo. Yo creo que eso es también lo que modifica y lo que nos estaba faltando. Sí. Con Almirante fue eso, fue pura actitud. Y este partido también. Lo que pasa es que metieron un poco más en el segundo tiempo. Cuando salieron al principio no salieron con esa actitud. No. Fue después. Exacto. ¿No? Reaccionaron, sí. Pero eso es bueno. Reaccionaron bien. Sí. No siempre pasa. Sí, tal cual. Está bien. Había que ir a buscarlo. Y bueno, un puntito es un puntito. Hay que seguir sumando. Aparte las condiciones del segundo tiempo, enseguida, y que siguieron buscándolo, ese es el tema. Sí. Estás viendo mejoría, ¿no? Algo en lo que vos pretendés, ¿o no? Sí, mirá, hoy cambiamos un poco. Ahí vienen las locas estas chicas. Cambiamos un poco la salida hoy y tenemos recambio de jugadoras, por eso lo hacemos. Sí. Y bueno, así que metimos un par de cambiazos hoy. Sí. Faltó únicamente más precisión en la última puntada, en los pases largos, ¿no? Y faltó, en realidad lo que pasa es que tampoco el campo ayuda. Claro. No, intentamos jugar por abajo, pero no se puede. Claro. Está muy duro el campo. Ahí está. Está muy duro, está seco el pasto. Entonces no te amortigua nunca el golpe. Aparte, la pulga bien porque hace el gol, claro. Ese tipo de cosas te lleva a eso, ¿está bien? Sí, sí. ¿Ahora quién viene? Tenemos libre la fecha que viene y después tenemos Quilmes. Bueno, a seguir mejorando, che. Nada, gracias, Fabi.